suizo de Lausana, es decir, Stanislas Wawrinka ha eliminado a Roger Federer por un 6-4, 7-5, por lo tanto ya no va a haber final entre Rafa Nadal y Roger Federer en esta edición 2009 de Monte Carlo. Bien, va a comenzar el partido en condiciones meteorológicas adversas, viento, mucha agua, mucha humedad y poca luz. Al servicio, la Penti. Partido de tercera ronda, octavos de final, con una gran noticia dentro de las dificultades que ha habido en esta jornada de octavos de final del torneo. Verdasco está en cuartos de final. Hay un español en cuartos de final. Lo había, no había duda en esa cuestión porque jugaban dos, Verdasco y David Ferrer. Y al final la victoria ha sido para el madrileño 6-2, 6-1. Por lo tanto, hay un español en cuartos de final. Rafa puede acompañar al madrileño que por primera vez se ha metido en estos cuartos de Monte Carlo. Comenzó el partido y el primer punto ha sido para la Penti. 15-0. Parece que empieza a llover. Y vamos a ver lo que aguanta el partido. Las condiciones, como decimos, son realmente adversas. Ya empieza a llover. Ya empieza a llover, se queja la Penti. Y vuelve a llover aquí en Monte Carlo. Un día para olvidar. Vamos a ver lo que tarda esto en acabarse. Además se ve que la cámara está mojada. Y cierta expectación para ver qué pasa con este partido. Doble falta de la Penti. La Penti que viene de la fase previa. Ha ganado dos partidos allí, dos partidos en el cuadro principal del torneo. Es su quinto partido en Monte Carlo. Se le va ese golpe a Rafa. Por lo tanto, se adelanta la Penti nuevamente 30-15. Vamos a ver cómo se adapta Nadal, el tetracampeón del torneo de Monte Carlo, a estas adversas condiciones climatológicas en esta jornada de los octavos de final del Master 1000 de Monte Carlo. 7:20 de la tarde, cuando ha comenzado, 7:15 cuando ha comenzado el partido. Esa bola parecía que se iba afuera, pero el efecto de Rafa metió la bola con esa trayectoria que vamos a ver aquí. De fuera adentro, Rafa consigue con ese gran efecto meter la bola en la línea. 30 iguales. No va a llegar Rafa. Estuvo muy bien tirada esa dejada por parte del ecuatoriano de Guayaquil. 32 años, Nicolás La Penti, 98 del mundo, pero hace años su clasificación fue mucho más alta, llegó a ser sexto del mundo en el año 2000. Sigue quejándose Rafa y llueve ya más, llueve con más intensidad y esto se va, irremediablemente se va a tener que interrumpir. 40-30. Ellos continúan, pero sigue lloviendo y ya con cierta intensidad sobre esta central del Country Club de Monte Carlo en un día en el que la jornada comenzó con 5 horas de retraso por la incesante lluvia que no ha dejado de caer sobre el Principado. Esa bola ni se mueve. La bola no va, fíjense con el viento, Rafa ha fallado esa bola debido al viento que movió la bola. Y el primer juego es para Nicolás La Penti, 1-0. Y vamos a ver qué pasa aquí. Yo no en sigo este. Jugando así. Dice que no sigue jugando así. Rafa, le acabamos de oír, dice que no sigue jugando en estas condiciones. Y ahora está comunicando el juez de silla a las autoridades del torneo que no se puede jugar porque las líneas están muy resbaladizas. Rafa no quería jugar, no quería comenzar el partido, así se lo hizo saber a Carlos Bernárdez, le dijo que la cosa estaba muy fea, nadie le hizo caso y han durado muy poquito en pista, solo 3 minutos y arrecia la lluvia. Día realmente espantoso aquí en Monte Carlo. El público que también se va en estampida.
y tendremos que aguardar una decisión ya definitiva sobre esta jornada, en la que solo se han jugado tres partidos. El partido que antes mencionábamos, la victoria de Verdasco ante David Ferrer, 6-2, 6-1. Verdasco, por lo tanto, por primera vez en los cuartos de final. Otro jugador de la previa, el alemán Andreas Beck, ha derrotado a Juan Mónaco. Ese partido también acabó 3-6, 6-2, 7-5. Vean el viento que está haciendo estragos, auténticos estragos, en los paraguas de los aficionados que han aguantado estoicamente esta durísima jornada en esta sexto día de competición de Monte Carlo. Vean cómo el viento fortísimo azota las banderas, los mástiles, y en fin, antes hemos oído hasta truenos. Ha habido una tormenta terrible aquí en el Principado de Mónaco.